El presidente de los Estados Unidos acusó a Google de manipular las búsquedas relacionadas con él para mostrar solamente los resultados negativos. Esta información fue desmentida por los representantes del motor de búsqueda. Algunas personas suelen buscar su nombre y curiosear sobre la información que aparece en Google. Esto se conoce como ego searching, como fue catalogado Donald Trump este martes, ya que el presidente de los Estados Unidos, al parecer, decidió buscar su nombre en Google, pero la exploración no le resultó muy agradable. Trump lanzó fuertes críticas al gigante de Internet acusándolo de maniobrar las búsquedas para que los resultados de su nombre, noticias relacionadas con él o su gobierno fueran en gran porcentaje negativas. Los resultados de búsqueda de Google para noticias de Trump muestran solo un reporte de noticias falsas. En otras palabras, lo tienen arreglado para mí y para otros, de modo que casi todas las historias y noticias son malas. Hay noticias falsas en CNN que son prominentes, republicano, conservador, los medios están cerrados. Ilegal, 96% de los resultados en Trump News son de National Left Wing Media, muy peligrosos. Google y otros están reprimiendo las voces de los conservadores y ocultando información y noticias que son buenas, están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria. Se tratará. Tras un artículo publicado hace unos días por PJ Media sobre las noticias que circulan en Internet sobre el gobierno de Trump, decidió indagar él mismo y hacer un llamado a Google y otras redes sociales. Sí, creo que Google realmente se ha aprovechado de mucha gente y creo que eso es algo muy serio y es un cargo muy serio. Así que creo que Google y Twitter y Facebook realmente están pisando territorio muy, muy problemático y tienen que tener cuidado. No es justo para grandes porciones de la población. CNN, cadena que nombró en su trino, tilda la teoría del magnate como conspiratoria y que vende a sus seguidores un análisis deficiente, mientras que Donald Trump, con sarcasmo, alude a los medios como interesantes gracias a él. Así que veamos 2026. No estaré aquí, no estaré aquí. Quizás extienda el plazo porque sé que les encantaría ver. Porque si no se extienden, los medios van a ser muy aburridos, va a ser muy aburrido. Supongo que todos estarán fuera del negocio. Sin embargo, Google se pronunció y explica que el objetivo de la multinacional es brindar resultados de lo más relevante en los temas buscados en el menor tiempo posible para los usuarios y que jamás sus resultados son sesgados a una ideología política. No es la primera vez que el presidente estadounidense arremete en contra de las compañías tecnológicas, pues en ocasiones anteriores ha cuestionado la información de otros medios.